Tras conocer el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cual exhortaba una investigación más exhaustiva por parte del Estado peruano y una indemnización a los terroristas caídos durante la operación Chavín de Huartar, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Catriano, aseguró debían ser ellos los que abonen al Estado la millonaria deuda que poseen por el terror causado. Catriano refirió que para eso existe el Estado de Derecho y que las sentencias judiciales establecieron que los terroristas deben asumir el daño económico que le hicieron al país. Que ha manifestado el día de hoy el presidente de la República, los terroristas, y no solo los terroristas, en general, es una costumbre en el Perú que los delincuentes en general, terroristas, personas involucradas en hechos de corrupción, no indemnicen, no paguen las reparaciones civiles. Y en muchos casos hay gente que no paga reparaciones, pero sigue viviendo a cuerpo de rey, con viajes a Europa, exhibiciones exageradas de modo de vida, y yo creo que en este caso los terroristas deben indemnizar y pagar. Para eso existe el Estado de Derecho y las sentencias judiciales han establecido que los terroristas tienen que asumir ese daño económico ocasionado al país. En ese sentido, creo que eso es normal, que cuando una persona debe dinero hay que exigirle que pague, que cancele. Esta tarde, Gloria Cano. Con respecto a la decisión de Gloria Cano, representante de APRODE, de enviar como amenaza a la Corte en las declaraciones del ministro de Justicia, aseguró que, aunque respetan la decisión, esperan los procuradores mantengan el testimonio del embajador Aoki, que desvirtuaría la manifestación que dio el funcionario de la Embajada de Japón. Derechos humanos. Yo confío que los actuales procuradores pedirán copias certificadas de ese testimonio del embajador Aoki, que desvirtúa totalmente la manifestación que en su momento el exfuncionario de la Embajada del Japón Hidetaka Ogura brindó a la justicia. En ese sentido, confío en la acción de la justicia y que todo se aclarará y que finalmente se cumpla con lo que tanto la Corte Suprema del Perú como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cateriano dijo además que confía en la acción de la justicia y que todo se aclarará y finalmente se cumplirá con lo que la Corte Suprema del Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido respecto a la exitosa operación Chavín de Huántar.